Buenas noches, amante del terror. América del Norte es una región que alberga muchas leyendas e historias paranormales. Uno de los tópicos más interesantes es las anécdotas sobre avistamientos de wendigos. Los wendigos son los seres malditos que andan por los bosques de Wisconsin, Estados Unidos, y en la región de los Grandes Lagos, en Canadá. Estos seres andan merodeando por los bosques. No tienen una forma definida, aunque la mayoría de reportes lo describen como un ser alto, de varios metros de altura. Tiene la cabeza de un venado. Muchas veces no es sino el cráneo del animal. Camina erguido, siendo una criatura bípeda. Sus quejidos son espeluznantes, llegando a hallar la sangre. Los infortunados que se encuentran con estos seres corren el riesgo de ser devorados. Pero hay algo mucho peor que ese aterrador destino. Este ser anda por el bosque buscando víctimas para transformarlas en wendigos, maldiciéndolas para que sean unos caníbales que maten y se coman a sus seres queridos, andando errantes por el bosque, siempre hambrientos. Esta noche disfrutarán de un video recopilatorio de relatos de terror, precisamente sobre wendigos traducidos del inglés. Desde Lima, Perú, les acompaño esta velada de terror. Disfruta de este show de lo macabro. Wisconsin, Estados Unidos. Me llamo Steve Kowalski. Vivo en una cabaña en Wisconsin, alejado del ruido de la ciudad. Soy la única persona en kilómetros. Vivo en contacto con la naturaleza. Los paisajes son idílicos e increíbles. Al estar aislado de la civilización, puedo disfrutar de la naturaleza estando en paz y calma, logrando también mi paz interior. Sin embargo, últimamente la soledad ya no me está gustando del todo. Por las noches me embarga la idea de que algo pueda salir del bosque y acercarse a mi cabaña. Esa idea no es un delirio mío. Una noche, mientras estaba sentado en un sofá de mi sala y leía un libro sobre leyendas y tradiciones nativas americanas, escuché unos ruidos afuera de mi cabaña. Me acerqué a la ventana de mi sala y desde allí pude ver cómo algo grande, con aspecto de un venado erguido en sus dos patas, se acercaba a la puerta trasera de mi cabaña, como queriendo entrar por la cocina. Otra noche, yo estaba sentado en una silla perezosa afuera de mi cabaña. La noche estaba tranquila. Podía ver las estrellas titilar en el cielo. Fue cuando sentí una sensación extraña. Un silencio total y absoluto. Emergió del bosque una figura gigantesca. No pude apreciar bien exactamente qué era. Era un ser delgado y parecía estar cubierto de pelo. No emitió ningún ruido. Yo no podía moverme. Me quedé estático. Casi ni pude parpadear.
Esa cosa simplemente se alejó y se regresó a la espesura del bosque. Me quedé cagado del miedo. Tan pronto como recuperé el control en mi cuerpo, me levanté y regresé al interior de mi cabaña y me encerré. No sé qué pudo haber sido eso. Creo que pudo haber sido el Wendigo, un espíritu maligno que anda por el bosque, específicamente aquí en Wisconsin y también en varias regiones de Canadá. El Wendigo es un demonio antropófago que se come a las personas. Hola, me llamo Maverick Schroeder. Vivo en el estado de Wisconsin. Trabajo como un guardabosque. Mi trabajo consiste en patrullar el bosque. Si encuentro algo inusual, lo reporto con mi base. Esto me pasó una noche. Yo me interné de noche en el bosque. Ya eran las 8 de la noche. Iba en mi vehículo. Llegué a una zona inhóspita, vi en la maleza a un ser gigantesco. Era un ser humanoide de por lo menos 3 metros, con dos cosas que le salían de la cabeza. Parecían unas enormes astas, unos cuernos como de alce. Como pude, maniobré el vehículo y puse retroceso. Me regresé por donde vine. Lago Michigan. Estaba nevando. La capa de nieve es gruesa. Un cazador fue en búsqueda de un guía indígena nativo. Entonces, a unos 100 metros, encontró los restos sangrientos del aquel guía. Había sido devorado y sus restos estaban regados por todas partes. No pudo ser un oso. Fue cuando se hizo presente un fuerte ruido metros adelante de donde él estaba. A pesar de la nieve que caía, poco a poco pudo vislumbrar una gran silueta astada. Esta silueta comenzó a acercarse hacia él y fue cuando pudo verlo mejor. Era algo escalofriante. Era un ser parecido a un ciervo mutante que andaba en sus patas traseras. Su cuerpo estaba corroído. Tenía unos restos sanguinolentos que el cazador supuso le pertenecían al guía Ojigua. Era el Wendigo. Con el corazón a punto de salirle del pecho, el cazador se dio media vuelta y corrió, huyendo del sitio. Pudo escuchar un sonido cacofónico que se perdió en el viento. Tras ese encuentro, el cazador dejó de internarse en el bosque. Un antropólogo natural de Toronto, Canadá, viajó a la región de los Grandes Lagos, en Canadá, instalándose en un pequeño poblado.
Allí contrató los servicios de un cazador para que sea su guía. El antropólogo entrevistó a pobladores de la tribu de los algonquinos, preguntándoles acerca de sus leyendas y tradiciones. La leyenda más conocida y temida era sin dudas del Wendigo, un espíritu maligno que ronda los bosques entre Estados Unidos y Canadá. Una tarde, el antropólogo y el cazador se internaron en el bosque. Había nieve por todas partes. Después de una semana, regresó únicamente el cazador. Él andaba en el pueblo sin hablar con nadie. La gente comienza a murmurar, esparciendo el rumor de que el cazador asesinó al antropólogo. Por presión de la población, la policía detiene al cazador, quien es interrogado en la comisaría. En tanto, el comisario envió a 3 policías al bosque en búsqueda del antropólogo. Los policías encuentran el resto del investigador. No cabía duda. El investigador había sido asesinado. Dedujeron que el cazador mató al investigador y luego se alimentó con los restos. Los policías volvieron a interrogar al cazador, esta vez preguntándole cómo y por qué mató al investigador y también el por qué lo comió. El cazador al principio no respondía, pero en un rato de lucidez les relató a las autoridades que estaba con el investigador en el bosque. Habían calculado mal, llevando provisiones que se les acabaron prontamente. Él estaba con hambre y se fue al río con la esperanza de pescar algo. Entonces, allí, en la ribera del río, se le apareció por entre la maleza una gran silueta con pelaje oscuro y con enormes astas como de alce. En eso, perdió el conocimiento y no se acordó más de ello hasta que vio los restos del antropólogo. Algunos nativos dijeron que esa sombra que el cazador vio en el río era el Wendigo y que éste poseyó al cazador y lo incitó a matar y a comerse al investigador, convirtiéndose en un caníbal. El Wendigo se caracteriza por ser un espíritu demoníaco que posee personas para que se conviertan en caníbales. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos en Facebook y WhatsApp. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones de la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Mándame tu relato de terror al correo invocultas@gmail.com. También puedes sugerirme qué videos quieres que haga. Sígueme a través del Facebook y de Instagram.